acostumbrarlos cómo se va a vivir en el cielo. Sepárame uno de ahí, ponte ahí en medio, mijo, de los niños, eso para que no estén sus frijolitos, si no, los voy a fusilar. Dice el verso 6, y Salomón dijo, tú hiciste gran qué. Verso 6. No oigo, ¿no tienen Biblia? Ok, abran la Biblia ya. Ya estamos. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5, versículo 6. Salomón dijo, tú hiciste gran qué a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono como sucede en este día. Hermanos, y Salomón no fue hijo de ustedes conocen que el rey David cometió un error con, ¿cómo se llamaba? Betsabé, que se la quitó a Urías y tuvo a Salomón. Primero tuvo un hijo y murió, después tuvo otro hijo y se llamó Salomón. ¿Amén? ¿Por qué Dios de un error va a hacer algo bueno? Porque él es toda sabiduría, él es todo. Él va a hacer lo que él quiere, no va a hacer lo que tú o yo quiera. Él va a hacer lo que, quizás tú te casaste con la persona errada o errónea y ni modo. Él, como les dije el jueves, él no te escogió tu esposo o tu esposa. Tú lo escogiste, tienes broncas con él. Tú te metiste ahí, no te metió Dios, no pediste autorización a Dios para hacerlo. Amén. Dice el verso 7, ahora pues Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, ¿por qué? Dios te ha puesto como rey a ti, varón. La Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Que no lo creas tú es otra cosa. El hombre es el que debe llevar la rienda en la casa. Pero mientras tú no le pidas la autoridad a Dios para saber regir tu hogar, vas a ser un desastre. Tú vas a creer que lo estás llevando bien, pero lo estás llevando por caminos de tinieblas. Dice el verso 8, voy a brincarme. Tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, es un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. O sea, hey, hay mega iglesias que los pastores ni saben quién llegó y quién no llegó. Yo cuando yo veo a una persona que no ha llegado a la iglesia, yo oro por ella. Su no leire va a llegar despedazada, pero va a llegar a la iglesia. De una manera, como no tienes, alguien oró por ti, alguien oró por mí. Tuvimos que tener percances, tuvimos que tener problemas, casi a punto de divorcio, etcétera, 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 para estar en la iglesia. Amén. Dice el verso 9, da pues a tu siervo corazón, ¿qué? Y eso es el problema de muchos. Ese es el problema de muchas gentes que no queremos un corazón entendido. Hello, buenos días. No queremos un corazón entendido para no hacer lo que Dios dice. Queremos hacer nosotros como nosotros queremos. Aún a veces nos ponemos a pensar, y no es que el pastor no está bien, eso. Nunca juzgues a tu pastor. Nunca juzgues. Yo he mirado mucha gente que ha juzgado pastores y han pagado sus consecuencias. Para eso Dios usó a Moisés. Para eso Dios usa a los pastores. Les he dicho 1,000, 7,000 veces. Cuando el pastor Dunlap decidió hacer este aquí, muchas gentes se fueron. No creyeron en Dios ni creyeron en el pastor Dunlap. Y ya les he dicho, cuando pasan por allá por enfrente, pasan con, con la boca abierta de todo lo que es. Ya estamos a punto de pagar esta cosa. Ya vamos a abrir allá la otra iglesia americana. La vamos a ampliar más grande. ¿Qué quiere decir? Que quiere el pastor que venga más gente. Amén. Tú tienes que pedir la sabiduría de Dios. Como varón, como hembra, tienes que pedirle la sabiduría de Dios. Él le pidió y no le pidió riquezas. A veces nosotros estamos mortificados. Ponte a pensar, ¿qué le pides tú? ¿Qué le pides a Dios? ¿Quieres un carro para qué? ¿Para no venir a la iglesia? ¿Quieres un trabajo nuevo para qué? ¿Para no venir a la iglesia?
¿Quieres más dinero? ¿Para qué? ¿Para irte a Las Vegas? ¿Quieres esto? ¿Quieres el otro? Y lo que le gusta a Dios y lo que tú no sabes es que Dios ya conoce tu corazón y mi corazón. Dice la Biblia que antes de que nosotros le pidamos, Él ya sabe lo que tiene necesidad. Él sabe por qué estás aquí. Amén. Señor, te doy gracias. Úsame en este instante en el nombre de Cristo Jesús. Prepara nuestros corazones. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Muchas batallas, muchos problemas nos podríamos ahorrar nosotros si hiciéramos como Dios manda. ¿Se acuerdan la semana pasada del mensaje de Gedeón? ¿Cuál era el tema? Creo que, no recuerdo, pero me parece que hay que obedecer a Dios y al pastor. La Biblia te lo demanda, te lo dice, obedecer a vuestros pastores como ellos, no son como los que están orando por ti. Y a veces es la persona que menos nosotros queremos a veces en la iglesia, el pastor. Aló. Amén. Dice el capítulo 3, versículo 5, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabón una noche en sueños y le dijo, Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Ah, no, es verdad que Dios en la noche te llegue y se te aparezca y te diga, pídeme lo que quieras. Whatever you need, I give it to you. Y según eso, oigo que a veces carnalmente le pides casa, carro, le pides. ¿Cuándo le has pedido un alma a Dios? ¿Cuándo le has pedido un alma, Señor? Necesito que en este mes me des un alma. Sabrá Dios si ya le diste la tuya. Pastor. Ya. Hay gente que tiene problemas, viene a la iglesia, se le acaban los problemas, se van. Mañana se te va a morir un hijo, se te va a morir alguien, y tu suegra, y verás que vas a volver. Tú necesitas a Dios todos los días. Yo necesito a Dios todos los días. Todos los días lo vas a necesitar, quieras o no. Dice la Biblia que aún en el día de mi muerte Él va a estar conmigo. ¿Cuándo te vas a morir? ¿Cuándo me voy a morir? No lo sabemos. Amén. Quizás estamos muy carnales y te dice Dios, pídeme. What do you need? ¿Qué pasa cuando le dices a un chamaco, ¿qué necesitas, hijo? ¿Qué hacen? Necesito una bicicleta. Necesito que estudies por mí. Necesito que vayas a la escuela por mí. Te dicen a veces, ¿verdad? Ellos piden para su carne y hay muchos cristianos que piden para su carne. Y Dios les da, escucha bien. Dios a veces les da y les permite que tengan lo que ellos piden para su carne por desobedientes. Hay un hombre en la Biblia que ese hombre con su misma cuerda que Dios le dio, con esa misma zorcó. ¿Ya lo leyeron? Pues no sé. Una vez dije que el pueblo de Dios se comió a sus niños. Y una maestra que tenía aquí me dijo, yo no he pasado por ahí, pastor. Ella tenía como 20 años de cristiana y dije yo, si no has pasado por ahí, quiere decir que nunca has leído la Biblia. ¿Cada cuándo lees la Biblia? ¿Tú quieres que Dios te dé sin hacer cosas? Es imposible. Si, es como si tú no quieres ir a trabajar mañana. Es imposible que te llegue el cheque. You have to go to work. Amen. Tienes que ir a trabajar. ¿Aló? ¿Qué le pedirías tú? A veces que nosotros pedimos esto, yo quiero esto, quiero el otro. Fíjate que Salomón le pidió sabiduría. Y eso es muy importante para un hombre y una mujer que pida sabiduría. ¿Por qué sabiduría? Porque tú, la mujer que tienes, el hombre que tienes, no son parientes, no son nada, son esposos de otra sangre, se supone, que tienen diferentes creencias, diferentes clases de comida que comen, diferentes,
Son completamente diferentes. Y tienes que tener la sabiduría de Dios para que él o ella se adapten a vivir juntos. Nunca has dormido con él. Las que se casan, bueno, hay unas que primero prueban y si no les gusta no se casan. No vivo aménes. Sí, hay cristianos que primero prueban 6 meses y si les gusta a ella o él, ahora sí me voy a casar. Antes no era así. Pastor. ¿Verdad que sí? Es un 90% de la gente que hace tantas cosas que bárbaros. Amén. Fíjate lo que dice Santiago, capítulo 4. La Biblia te dice a ti y a mí, pedid y se os dará. Y ahora mismo me levante, por favor, ok, ya empezó el mensaje. La Biblia dice, pedid y se os dará. Dice la palabra de Dios que antes de lo que pidas tú, Dios sabe de qué tenemos necesidad. Ya sabe que tienes necesidad, pero Él quiere ver tu vida convertida en hija de Dios, hijo de Dios, para poderte dar. Amén. Y a veces pedimos carnalmente, ¿verdad? Si yo les dijera, ¿qué quieres hoy? Pues quiero un carro, quiero un BMW, quiero un marido nuevo. Pero también puede decir él, quiero una esposa nueva. Que cocine rica, rico. Qué suave cuando la mujer aprende a cocinar rico. Cómprale un libro. Cómprale la Biblia, que se enamore de la Biblia y cómprale un libro que sepa guiarse para hacer comida. Pero tú también cómprate un libro tú que se llama Biblia para que tú puedas enseñarte a regir bien tu hogar. Están todos, amén, amén, pastor, compré un libro, sí. Pero a la hora de los trancazos, a todos nos falla. ¿Aló? ¿Verdad que sí? Y a veces estamos tan batallosos, tan esto, que pedimos esto, pedimos esto, y Dios a veces no te lo da porque te va a hacer daño. Fíjate lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen qué? ¿Y los qué? ¿Y los pleitos entre vosotros no es de vuestras qué? Las cuales combaten en vuestros miembros. ¿De dónde viene la guerra? ¿Saben que la mayoría de los hogares ahora el problema que tienen es el dinero, el mugroso dinero? Hay muchas mujeres tontas, perdón con la palabra, que se meten a comprar un BMW sin tener ni cómo arreglarlo. Y ahí va a trabajar la mujer. Sin tener para los pagos, ahí va para trabajar. Mal impones al marido. Mejor, si él gana el mínimo, con el mínimo vamos a comer y vamos a vivir donde Dios quiere. ¿Aló? Pero como somos tan orgullosas, después tenemos pleitos. Es que yo gano más que tú, y es que tú ganas menos que yo, y mira, yo me mato menos, y pum, empiezan las guerras. Todo el tiempo las guerras en los hogares es el dinero. Las tres F's. La fama, las faldas y la feria. Porque hay hombres que no buscan faldas mientras no tienen dinero. Pero nomás tienen dinero y buscan faldas. Y no las de su esposa. ¿Hello? Y a veces también la mujer cuando trabaja. Empiezan a buscar una de las tres F's. ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? No es vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. ¿Qué quiere decir vuestros miembros? En tu pensamiento, en tus ojos, en tus oídos. ¿Qué oyes? ¿Qué oyen tus hijos peleando por el mugroso dinero? No, pues es que el viejo no gana mucho, mira cómo nos tiene. Dale gracias a Dios que estás viva, vivo. Que tienes un plato de frijoles con queso, chile y salsa tapatío. No hay tortillas, pues ni modo, para que no engordes. Confórmate. Porque para qué, dice la Biblia, ¿para qué te sirve tener un manjar? ¿Y con pleitos? Vieja, te quiero mucho.
Como esos que le dicen honey. Les he dicho yo, honey, honey y honey. Y cuando están enojados, ¿cómo le dirán? ¿Cómo le dirán? O, ¿cómo te dice ella a ti? Hay unos que se gritan con nombres, sobrenombres. Ten cuidado cuando tú le pones a tu esposa un sobrenombre. Que le digas, oye, mejor no lo digo, estoy en la televisión. ¿Me entiendes? Y a veces somos tan estúpidos, perdón con la palabra, que les ponemos sobrenombres a nuestras esposas o ellas a nosotros. Dice la Biblia, con la misma lengua que adoras a Dios, adoras al hombre o odias al hombre, que está hecho imagen de quién y semejanza de Dios. A veces el orgullo nos gana y te gana tu carne, ¿no es cierto? Amén, dice el verso 2, codiciáis. ¿Qué quiere decir codiciáis? Que quieres algo que no es tuyo. Aquel tiene un carro y ahí estás. Yo lo voy a comprar, pero lo voy a comprar rosita. Hay hombres que le gustan carros rositas, yo no. Y no tenéis, dice, escucha, y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que debías porque no pedís. Dice Dios, no pedís, sí pides, pero Dios te dice, para eso no te voy a dar. Imagínate que tienes un viejo que lo pusiste a engordar dándole mucha carne, te lo acabaste, o una mujer, y después le digas, ¿me lo puedes cambiar, Dios? Por eso dice la Biblia ahí, pedís. Y a veces pedimos. Y déjame decir una cosa, a veces pides y tus palabras no salen de aquí del techo. No te oye Dios, no te oye. A Salomón lo oyó porque Salomón no le pidió riquezas, le pidió sabiduría. Y qué duro es pedir sabiduría. Es que si le digo al pastor, ¿a quién más le vas a pedir? ¿A Walter Mercado? A todos esos psíquicos diabólicos que te andan ayudando, o le pides amigos, hey, pues es que el pastor como que no le gusta esto. Ten cuidado, a Dios no le gusta eso. A Dios no le gusta lo que te está enseñando tu pastor. Verso 3, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Dice el verso 3, pedís y no recibís porque pedís ¿qué? ¿Para qué? Para gastar en pupusas, para gastar en porquería y media, que te hace daño. Hay veces que tienes completita la renta, pero es que si nos comemos 4 pupusas no pasa nada y la señora nos va a entender, la esperar una semana. O a veces tienes el pago de la luz. Hey, esta semana me volvieron a cortar, me cortaron la luz a mí el gas. Pero no por falta de que tenía dinero, sino que el viejo loco se le olvidó pagarla. Dije, yo soy pastor, otra vez me vuelvo a pensar. A mí no me deben de cobrar gas. Dije, no, toma. Y llego ahí y estábamos comiendo pura comida empaquetada. Y, no, y le dije, soy sincero, se me olvidó pagarla. Y llegaron hasta el otro día a poner la luz. Ya cuando llegó la luz, David dijo, Ya no vamos a comer In-N-Out ni todas esas porquerías. Ya ves que no tenemos para comer y ahí vamos. Porque a veces, escucha, hay gentes cristianas que andan a pie. ¿Sabes por qué? Porque piden mal. ¿Para qué quieres un mugroso BMW si no tienes cómo arreglarlo? Cambiarle el aceite te cuesta mucho dinero. Yo recuerdo cuando mi hija compró ese carro, que está mi yerno aquí. Y se traía llantas, esas llantas que se ponchan, pero te duran, puedes manejar 80 millas. Y ahora pregúntale cuál llanta les puso.
De esas que si le pisa un alfiler lo poncha. Porque cuesta mucho dinero. ¿Right? ¿Tiene de las mismas llantas que tenía? Porque el que lo tenía era una persona que tenía billetes y lo podía mantener. Y a veces nosotros pedimos mal. Quizás estás pidiendo tú que mi viejo cambie, pero tú no cambias. ¿Cómo va a cambiar? Yo creo que mi esposa cambie, pero si tú no cambias como hombre, las mujeres están cansadas de ver hombres que usan ropa rosa. Hombres de mano caída, ya están cansadas ellas de ver eso. Ellos quieren ver un hombre. Pero si ven un pelele ahí que no sirve para nada, ¿para qué lo quieres? Amén, dice las hermanas. Pobrecita, las van a correr ahora. Capítulo 4, versículo 4 dice: oh almas, que no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, y cualquiera, pues, que se quiera hacer amigo del mundo, se constituye que enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque tú te juntas con una enemiga de Dios, te va a enseñar a caminar y te va a hacer enemiga de Dios un día. Te va a confundir tu corazón. Por eso hay sillas baratas solas aquí, porque ellas se creen de religiones baratas y se las llevan cautivas. Te llevan cautiva, amén. Dice el verso 5: ¿o pensáis que que la Escritura dice, en vano el Espíritu que Él ha hecho qué? ¿En quién? Nos anhela celosamente. Escucha, Dios puso el Espíritu en tu vida y Él es un ser celoso. Porque tú no puedes tener celos si tú no haces lo que tú debes de hacer. ¿Por qué vas a tener celos si tú eres un travieso, un traviesa? Es bueno el celo, y les he hablado mucho de eso. Hay dos celos, uno malo y uno bueno. Es mejor tener el bueno. Yo celo a mi esposa, sí, pero con un celo bueno. Cuando veo a un viejo borracho ahí que la está mirando, y le digo, ya me le acerco, Dani, necesito decirle nada al viejo. Ya mira al viejo acá y se van. Pero yo no le voy a decir, mira, esto, el otro. No, yo no le tengo que hacer un ¿cómo se llama? Un crucigrama o whatever, escribirle lo que tiene que hacer, las regularizaciones de la casa, etcétera, etcétera. Ella, las reglas de la casa, ella sabe las reglas que son. Yo también debo de considerar las reglas. Usted también como hombre debe de considerar las reglas que existen en casa. Porque el espíritu que mora en ti es celoso. Dios quiere que estés en el templo, Dios quiere que leas la Biblia, Dios no quiere que te juntes con los mundanos. Ya anduvimos mucho tiempo con el mundo. Y you know how much they pay. Pura basura la que recogimos. Y todavía traemos basura a veces. No nos las puede quitar Dios. Fíjate lo que dice Romanos, Romanos 7, 21. ¿Están conmigo? Ya mero me voy. Sí, también tengo hambre. Hemos trillado mucho por este capítulo 7, versículo 21. Dice: así que queriendo yo hacer qué, hallo esta ley que el mal está en quién. No oigo. Digan todos, en mí. El mal está en ti. El mal está en mí. Pero si yo le hago caso al mal, me va a llevar al mal. Me va a llevar a pecar. Verso 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de quién. Verso 23. Pero veo otra ley en quién. En mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley de qué. Que está en mis miembros. Ok, no oigan eso. El pecado mora en ti, hermanita.
tú que estás aquí, mujer, hombre, el pecado mora en ti. ¿Verdad que por naturaleza a nosotros nos encanta hacer mal? No, digo, va, este viejo era. Ahora vas a ver quién soy yo. ¿Really? Dice la Biblia, no os paguéis mal por mal. Si tú eres hija de Dios, si tú eres hijo de Dios, no tienes que pagar mal por mal. Porque sabes que el mal va a ser para ti. Porque el último de los mandamientos que dejó Cristo es, amarás al prójimo como a ti mismo. ¿No es cierto? ¿Quién no se ama a sí mismo? ¿Hay alguien aquí que no se ame a sí mismo? No, variedad, por eso te peinaste, te perfumaste, te bañaste, creo. Porque te quieres, te amas tú. Entonces, tienes que amar al prójimo. ¿Cuál es tu prójimo? Quizás es tu esposa o tu esposo. Es lo que te dio Dios. No, no te lo dio Dios, tú lo escogiste. Porque a veces Dios te dice, esa no, ese sí, ahí vamos de tercos. Amén. Yo le dije a mi hija muchas veces, no te conviene casarte con ese chamaco. A él se lo dije. ¿No crees que el pastor tenía pelos en la lengua para decir cosas? Pero ahora me detengo porque soy un siervo de Dios. Yo le dije a ella. Quizás el papá de ella no era la gran cosa, pero cuando menos me ha aguantado el divorcio. O me lo aguanté, o se lo aguantó mi esposa. ¿Te irás a aguantar tú o nomás vas a vivir unos ciertos años, cuando ya tu viejo esté viejo, lo vas a tirar a la basura o tu esposa? ¿Verdad que no se vale eso? No se vale delante de Dios. Porque cuando te casaste con él o con ella, tú dijiste que iban a ser fieles hasta la muerte, en la enfermedad, en esto, aunque me pegue o que esto, sí, también. No es cierto que la van a pegar. Pero acuérdate que el mal está en nosotros y debes de respetar eso y tener mucho cuidado. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 3. Segundo lugar, dice el segundo punto, Dios nos da conforme a tu corazón. ¿Ok? Dios nos va a dar conforme a tu corazón. ¿Lo creen? Fíjate lo que dice el versículo 3, versículo 6. Dice, Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo y tú le has reservado esta tu gran ¿qué? Otra vez le dice misericordia. Escucha, ni tú ni yo debemos estar en un templo. Ni tú ni yo, no crees que porque eres salvo ya tú puedes estar en un templo. Dale gracias a Dios que la misericordia de Dios llegó a tu vida y a mi vida. Amén. Salomón le pidió al Señor que le diera sabiduría cómo entrar y cómo salir. Tú como mujer debes de pedirle al Señor que no vengas dioquis a la iglesia, que le diga al Señor, dame sabiduría, no le entiendo a mi esposo, no le entiendo a mis hijos, dame sabiduría, limpia mi mente, mi corazón. Como mujer tienes que decirle eso. ¿Por qué se enoja tanto este pues? ¿Tú sabes por qué se te enoja? ¿Por qué llega trompudo? A veces llega besando a los gatos más que a la esposa. You know why? ¿O no? Amén. Y también el hombre sabe cuando se le pone trompuda. Amén. Sí. Tienes que pedirle sabiduría a Dios. Decirle, Señor, can you help me, please? En este departamento yo no estoy bien, Señor. Y tú tienes que atender a lo que te dice Dios a través de del púlpito y decir, ¿sabes qué? Estoy mal. Porque lo que acabamos de leer en Romanos, el pecado mora en ti, mora en mí.
Y tú tienes que reconocer lo que estás haciendo mal, lo que el diablo te está haciendo que hagas que no debes de hacer. Amén. Dice el verso 10, y agarró delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios, porque has demandado esto, no pidiste para ti muchos días, ni pediste para ti ¿qué? No oigo. Riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti ¿qué? Para oír juicio. Y eso es el problema. Escuchen, ese es el problema de muchos matrimonios que creen que son cristianos y no piden la sabiduría de Dios. Ellos se sienten en sus propios dichos y hechos, y así se va a hacer, te guste o no te guste. Pero es que Dios dice, no me importa lo que diga Dios. Cuidado, cuidado. Por eso he mirado muchas mujeres solas, por eso he mirado muchos hombres solos. Porque no me importa lo que dice Dios, cuidado. Be careful. Y el problema es, cuando es una pareja, son los dos. No es nomás de uno. Porque un matrimonio se compone de dos. Aunque hay unos que hay de tres, ¿verdad? Pero ¿dónde? O hay unos que se componen de tres, de cuatro. Qué feo es. Porque a veces es culpa del marido que no cumple con la mujer. Llega todo mugroso, todo sucio. Todo, ¿quién le va a querer dar un beso al viejo? Ahí está en el plato del perro si quieres comer. Mira, que Dios le dijo, porque tú no pediste nada, como dice ya en San Mateo, buscar primeramente el reino de Dios o justicia, y a veces buscamos al revés. Todas las cosas te van a venir por añadidura, pero nosotros a veces queremos la añadidura sin pedirle a Dios misericordia. Tú quieres todo, como reina, como rey. Deja que Dios trabaje en tu vida primero. Verso 12 dice, aquí lo he hecho conforme a tus palabras. Escucha bien, tus palabras las oye Cristo. Tus palabras las oye Dios. Conforme, dice, he aquí yo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Hey, la sabiduría de Salomón era tremenda. Tremenda era, dice el verso 13, y aún también te he dado las cosas que no, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Qué suave que diga Dios, lo voy a poner de otra manera, lo voy a invertir. Qué suave que si te mueres como hombre y diga, nunca voy a encontrar un hombre como este, le diga a tu esposa. Aunque te vaya a enterrar ya. Nunca voy a tener otro hombre como este. No. Y lo que primero que se le mete a la gente es por las cosas que le dio. No, eso es nomás parte. Como era. Ya no hay hombres que te mantienen. Ahora hay una bola de rebeldes que les gusta pegarle a las mujeres. Le gusta meterle un montón de chamacos, pero sin mantenerlos ellos. Y eso es duro. Por eso la gente no viene a la iglesia, porque no quiere que le hablen la verdad. Ahora, usted tiene que saber quién es el que te da. ¿Aló? Fíjense lo que dice 1 Timoteo capítulo 4. Ya voy a terminar, denme 8 minutos. Usted tiene que saber quién es el que te da. Amén. Porque el diablo también le da a uno. Hello. A Lot. ¿Quién le dio? ¿Quién le dio riquezas? ¿Ah? Dios se la dio, pero Dios se la dio para que él mismo se destruyera. Y a veces Dios te da riquezas y esas mismas riquezas te van a destruir. Salió sin familia el tonto.
Tienes que tener cuidado quién te está dando. Verso 4, capítulo 4, versículo 1, 1 Timoteo, ¿están conmigo? Pero el Espíritu dice que, ¿qué quiere decir claramente? Te habla la verdad, te dice lo que es, te guste o no te guste. Claramente dice que en los postreros tiempos, ¿qué son los postreros tiempos? Hoy estamos en los postreros tiempos. La gente loca que no viene a las iglesias es porque no reconocen que está la venida del Señor a la puerta. Por el enfriamiento de ellos, de los que no vienen a las iglesias, me están oyendo ahí en el YouTube, por el enfriamiento de esa gente cristiana que se hace pasar cristiana y están viviendo una vida de pecado, por culpa de ellos, está apresurando más Dios la venida. Hello. Por el enfriamiento de la iglesia. Dice, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de qué. Escuchando espíritus que y a doctrina de demonios. Fíjate bien a quién escuchas. No, es que el hermano fulano, él sabe mucho, pero cuidado. Es que la hermana fulana, a mí me dijeron que no, señor. Y a veces Dios te deja que escuches a espíritus malignos para que te eches a perder. Segunda de Tesalonicenses 2:10 dice, Dios les manda un espíritu de error para que crean la mentira. Y fíjate bien quién te aconseja. Nunca te quieres poner a las patadas con tu pastor. Mejor ponte las patadas con el diablo para que se largue de tu vida. Usted tiene que, no se puede dejar guiar por cualquier espíritu. Es que yo siento que hay un espíritu que no, ten cuidado. Ten cuidado cuál espíritu te está gobernando tu mente. Porque hay espíritus diabólicos que te pueden dominar tu mente. Es que el espíritu me dijo que yo lo dejara. Y después cuando andas ahí muriéndote de sed, que no tengas para la renta, andas batallando. Vas y lo buscas y es peor. ¿Hello? ¿Amén? No puedes oír a todos cualquier espíritu. Tienes que saber discernir. ¿Amén? Para terminar, Primera de Reyes, capítulo 3. Y fíjense la decisión que tuvo que hacer Salomón, del versículo 16 al 28, no tengo tiempo para verlo, donde una señora se durmió con su niño y lo aplastó y fue y agarró el niño muerto y se lo puso a la otra. ¿Right? ¿Se acuerdan? Y después le quería dar leche al que tenía y ya me la imagino, ándale, agárrala, tómale. No era su mamá. Y el rey Salomón dijo, una decía, es que es mío, y la otra decía, no, es mío, y la otra decía, no es mío. Y como él no las conocía, él no sabía del niño, dijo, traigan al niño por acá, al que está vivo. Esa es sabiduría de Dios. Él pidió sabiduría y rápido le vino la sabiduría de Dios. Agarran al niño, tráeme una espada, pártanlo por la mitad y den la mitad. ¿Y qué dijo la mera mamá? ¡No lo maten! Y la otra cabezona, burra, perdón por la palabra, para que no sea ni mío, ni a mí, ni a ti, ¡mátenlo!, dijo. Y ahí la sabiduría de Dios vino a Salomón y le dijo, esta es la mamá. Y cuando tú haces decisiones de esa índole, necesitas tener la paz de Dios. Yo no voy a hacer unas decisiones, voy a cometer errores yo si yo no pido autorización de Dios, aún hablar con alguien. O sea, por eso oro primero para que el Espíritu Santo se encargue de guiarme, cómo guiar a esa persona por un camino recto. Porque Hugo Leonel con mi persona no puede guiarte así nomás. Estamos entendiendo. A veces nosotros hacemos tontería y media porque no oramos antes de.
Escucha bien, ya voy a terminar. Si le vas a hablar feo a tu esposa o a tu esposo, ora primero. Hello, buenos días. Pray before. Antes de que le vayas a decir, este viejo ya me enfadó y que esto. Ahora me va a oír. You gotta pray first. Tienes que orar primero y decir, Señor, dame sabiduría para poder hablar con él, para que tú no vas a hablar con tu esposa o tu esposo para tener guerra, para separación. Vas a hablar con ella, con él, para que Dios te dé sabiduría y puedas seguir la cosa, la fiesta en paz. Y eso es lo que pasa en muchos matrimonios, que primero se ponen a alegar, empiezan a aventar carrera y media y esto y el otro, y después quieren orar. Too late. Pero es que él no, tú hazlo, pero es que ella no entiende que él lo haga. Hello. Y todo el tiempo vas a tener felicidad y paz. Cuando tú permites que Dios te dé la sabiduría y te dé el entendimiento, que no seas tú el que habla porque la vas a regar. Que sea el Espíritu Santo que te pone las palabras para que puedan congeniar y hacer caso al Espíritu Santo. Y terminan bien todo. Pero cuando empieza la carne, empiezan las majaderías, empiezan a gritarse, empiezan a volar escobas y vasos y esto, ya valió. Porque no hay un Espíritu de Dios que gobierne esa familia. No, los problemas todo el tiempo van a existir, porque dijo Dios, dijo el Señor en la oración intercesora, en el capítulo 17 de San Juan, dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero ya oré por vosotros. Todos los días son malos, pero estando bien con tu Señor, no tienen por qué ser malos para ti. Aunque sean malos, los vas a ver buenos. Hello. ¿Sabes quién tiene los días malos y se acuestan enojados? Y eso, los hijos de Satanás. Eso no hay quien lo rija. Los hijos del diablo. Pero es que es mi familia, no me importa, dice el Señor. No quiero que te juntes con ellos porque te van a echar a perder. Más cuando vas y pides ayuda a tus hermanos que no conocen al Señor, vas a tener más problemas. Mira, hazle como yo le hice, mija. No le des de tragar, no hagas esto, no hagas el otro, no hagas el otro. ¿Qué crees que con eso vas a solucionar todo? Va a hacer las cosas peor. Dice la Biblia que cuando tú le haces un bien a la gente, ascuas amontonas sobre su cabeza. No tengo tiempo para entrar en eso. Cuando tú haces un bien a la gente, aunque te haga mal, dice, oye, pues esta la hablé de ella la semana pasada y ahora me habla muy bien, como si nada pasó. Pues claro, imagínate la vieja aquella loca que dijo, ¡mátenlo! Al niño ese, mátelo, ni para ella ni para mí. Sola se declaró, a veces nosotros mismos nos declaramos solos. ¿Sabes que en el rostro se nota cuando uno está bien o está mal? ¿Hello? Se nota. Se nota cuando una mujer anda sola con un hombre solo. Porque no lo pidió la autorización de Dios. ¿Sabes por qué la gente no viene a la iglesia? Punto. Porque no tienen temor de Dios. Dicen que todo está nice. Voy a la playa, mira, no me pasó nada, no se me ahogó ni un muchacho. Y esas tontas se van a la iglesia por tontas, el pastor le lava el cerebro. No, porque tú sabes que hoy y mañana y pasado y todos los días vamos a necesitar a Jehová. Jehová Dios. Amén. Vamos a ponernos en pie. Amantísimo Dios, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Muchas veces.